Bien, amigos, estamos de regreso en tu programa Mundo Universitario. Está con nosotros el invitado de hoy que viene de la Escuela de Arquitectura. Bueno, entonces, amigos nuestros, estamos aquí tratando el tema de el premio que se trajo André y otra de las alumnas que también participó en este concurso. Que le mandamos también un saludo y estamos pendientes para que nos visite también, para que nos platique de su primer lugar, ¿no? Sí, claro. Pero, a ver, André, decidiste entrar al concurso, uh-huh. ¿Y qué tuviste que hacer? ¿Viajaste? ¿Dónde fue el concurso? ¿Se hizo por internet? ¿Cómo lo hicieron? El concurso fue en línea. Al momento de participar, bueno, tenemos que llenar los formatos, ¿no? Tenemos que llenar... pues bueno, los requerimientos que piden, o sea, cosas básicas como tu nombre, matrícula, en qué escuela estás, ¿no? Bueno, esos formatos. Y ya se te da un plazo. Si no me equivoco, el plazo era de alrededor de un mes. No quiero echar mentiras. Recuerdo que era más o menos ese periodo de tiempo, pero no estoy 100% seguro. Y ya en ese plazo, pues teníamos que presentar tres cosas, que era el diseño per se, o sea, tal cual el diseño para la portada, un mock-up, que un mock-up es como... tu diseño, pero ya visto, ya presentado en este caso la agenda, ¿no? También una explicación de dónde viene ese diseño, o sea, como que cómo desarrollaste esas ideas, ese concepto y cómo, bueno, más bien el concepto de tu diseño, ¿no? Y ya, bueno, estuve trabajando en eso, realmente estuve boceteando pues bastante tiempo, sí estuve, o sea, mientras estaba en la escuela, porque seguía en periodos de estar en la escuela. Yo siempre soy de llegar muy temprano a la escuela. Entonces, antes de que iniciaran las clases, yo me estaba poniendo así a dibujar y bocetear como que ideas, trabajando, descartando. Hasta que llegué a una que dije, creo que esta es la buena, en papel. Y ya yo empecé a trabajarla después en computadora. Y ya, presenté esa idea. Presentaste la idea, te la aceptaron y entras al concurso. ¿No hay una eliminatoria anterior? No, realmente todo, o sea, entrábamos, o sea, todos los participantes que se presentaran, que pues, se inscribieran. Que se inscribieran. Y ya al momento de estar en el, o sea, en el concurso en línea, ahí se hizo una revisión de todos los proyectos y ese mismo día nos dijeron, pues, quién eran los ganadores. O sea, tú participas también en, o la revisión es exclusiva de los jueces, ¿cómo le hacen ahí? No, estábamos en una sesión en Zoom en línea, había jurados de distintos lados, eran cuatro jurados, tres de aquí de México, uno de Colombia, y bueno, nos estábamos presentando y cada participante presentaba su diseño, las tres cosas que ahorita estaba comentando que teníamos que presentar, pues eso lo presentaba cada uno, explicabas tu concepto, explicabas el porqué de tu diseño, y ya, iba el siguiente, así hasta que pasamos todos. Y ya después el jurado hizo una valoración. Sí se nos enseñó como que los aspectos a evaluar. Pero obviamente es el trabajo, el concepto, calidad. En general, pues qué tan buena es la idea a criterio de ellos. Y pues bueno, eso fue lo que se evaluó. Y ya, así fue la dinámica. Cada participante presentaba su trabajo. Y se tomaron como una media hora para evaluar ya todo. Sí, la verdad es que el jurado sí está... O sea, yo sí, pues... O sea, considero que sí era bastante bueno. O sea, había una egresada de la... una miembro del Consejo Nacional de Arquitectura. Es egresada de la Universidad Autónoma de México. Luego era una pareja que tiene un despacho de arquitectura ya pues, con bastantes años. Si no me equivoco, de Morelia. También no quiero equivocarme. El jurado de Colombia también tiene un despacho de arquitectura pues, en Colombia. Y había otro chavo que tenía también, no recuerdo si era exactamente un despacho de arquitectura, pero si no me equivoco, él se dedicaba al paisajismo. Pero también tiene bastante, pues, como que, pues años en eso, ¿no? Ahora, háblanos de tu idea de lo que quisiste proyectar a través de este concurso. Bueno, pues bueno, la gente que no escucha no puede ver el diseño, pero igual intentando describirlo, el diseño... Pero ahí te hace mejor diseñador todavía si eres capaz de poder transmitirlo. De describírselo a nuestro auditorio, ¿no? Sí, ojalá sí pueda transmitirlo de la mejor manera. Bueno, el diseño,
Pues tiene distintos conceptos, ¿no? Pero bueno, empezando, como que la parte principal era el mapa del país México, de nuestro país, y tenía distintos relieves. Con estos relieves yo lo que quería marcar era la resiliencia que tiene nuestro país, porque pues al fin y al cabo en México no existen dos estados iguales, no existen dos culturas iguales, o sea, realmente es un país pues culturalmente muy rico. Entonces, yo quería transmitir eso con el tema de los relieves, porque si ven mi diseño, está el mapa de México y tiene líneas, pues bueno, está lleno completamente de líneas, pero no hay ninguna línea igual, y obviamente todas tienen ciertos patrones y eso, pero bueno, el punto es que quería transmitir eso, como que la diversidad y resiliencia que existe en el país, porque pues al fin y al cabo cada cultura y cada comunidad se ha adaptado al estado al que le ha tocado vivir, pues en el que le ha tocado estar. Inclusive ahorita que mencionaban de que pues México, bueno, que estábamos hablando de la resiliencia y de que México pues es un país con mucha resiliencia, pues inclusive de cómo fue su inicio, ¿no? O sea, el hecho de que se haya querido hacer una ciudad encima de un lago, pues ya te habla de que hay un nivel de adaptabilidad que no hay en ningún otro Y lado, que no tuvo que venir nadie para decirles hagan una ciudad en un ¿no? lago. Sí, Fue no. iniciativa propia, pues, Sí. de la nación de ese tiempo. Claro. Y eso, o sea, creo que se sigue existiendo hasta ahorita, que no, como que no hay un límite en lo que se pueda hacer o en cómo nos podemos adaptar a nuestro entorno, al menos aquí en México. Y quería transmitir eso, bueno, con la parte del mapa, lleno de relieves, ¿no? De líneas, mejor dicho. Por otro lado, también, tenía en la parte de la arquitectura emocional, tenía un fragmento de texto de un arquitecto mexicano, no, no es mexicano, es nacionalizado mexicano, bueno, era, si no me equivoco, se llama Matthias Goeritz, si no me equivoco es alemán, pero bueno. Lo importante de él es que él comentaba que pues la arquitectura no es solamente, estoy parafraseando el fragmento de texto, ¿verdad? La arquitectura no solamente es lo que platicamos ahorita, el crear un espacio bonito, sino es evocar emociones y que la gente, al fin y al cabo, tú entras en un lugar y inevitablemente te va a transmitir algo, te va a transmitir que es un lugar agradable, que es un lugar en el que te sientes inseguro, te puede transmitir infinidad de cosas un lugar, entonces él hablaba de que la arquitectura no solamente es estética, espacio, sino es cómo todo eso influye en el sentir de las personas. Un espacio puede ser, imagínense esta cabina, pero en vez de estos paneles, paredes lisas y ya cambia completamente la atmósfera. O sea, realmente todo eso, esos detalles que tal vez a veces no se le dan mucha importancia o que no solemos fijarnos tanto, sí tienen mucha importancia, sí. La mesa redonda en lugar de cuadrada, por decir, Claro. o pentagonal, pues. Sí, también a veces, o sea, yo considero que no hay que sobreanalizar todo. Yo tampoco, bueno, yo en mis proyectos tampoco pienso estar calculando todo al milímetro. O sea, claro que todo tiene que estar bien diseñado y calculado, pero por decir yo, en el tema de la mesa, yo no sé si tendría problema con que fuera cuadrada, pero entiendo que todo Lo eso damos afecta. tan natural que a Sí. lo mejor no tiene importancia, pero la tendrá para alguien, Sí, totalmente. Tal vez ¿verdad? yo considero que no, que a mí no le daría tanta importancia, pero Por a alguien ejemplo, sí. a propósito de arquitectura, por ejemplo, imagínate tú los arcos que diseñan a veces en algunas construcciones, Ajá. que unos son más rectangulares, otros son más cuadrados, Sí. otros son más circulares, en fin, o sea, y provocan ciertas reacciones, pues, Claro. al gusto del individuo, del ser humano, ¿no? Sí. Y tiene mucha importancia esas cosas, porque finalmente es como vendes, ¿no? Sí, totalmente. Las catedrales, si no tuviesen esos tipos de arcos, ya sea con acabados, pues como más ojivales o más, bueno, con ojivales y como más picudos, me refiero. O circulares, en general, sí. No sé, yo no me imagino catedrales sin esos tipos de arcos, pues. O sea, claro que existen. Y pongo las catedrales porque siento que es un sello muy distintivo, ¿no? Pero hay infinidades de diseños y estilos de catedrales y en general de todo tipo de No, construcciones. incluso modernas, Sí, muy totalmente. modernas. Sí, muy modernas. ¿Qué aspecto de tu diseño crees tú que llamó la atención al jurado para darle el lugar que le dio el segundo? En segundo lugar. Pero bien interesante que el primero y el segundo hayan sido de aquí, ¿no?
Sí, la verdad fue una sorpresa. Yo, pues cuando vi que ganó ella y, o sea, yo dije, bueno, me dio muchísimo gusto, su diseño está muy interesante también. Pero yo desconocía que era de aquí, ya hasta después que vi que era de mi propia escuela, dije, ah, mira, qué chido que los dos. Más falta que eras fuera de tu mismo salón, ¿eh? Pero Pero para tu juicio, es decir, como tú eres el diseñador, tú eres ahí yo diría que el que lo parió, pues. yo diría que es un conjunto de todo. O sea, no podría decir, fue el mapa de México, fue el fragmento de Matías Goeritz, o fue otros bocetos, el boceto que tenía, porque tenía distintos elementos. O sea, yo diría que fue un conjunto de todo. O sea, considero yo, no quiero echarme flores, tampoco trata de eso, pero considero que sí era un diseño con bastante calidad, que sí transmitía lo que yo quería transmitir. Y creo que sí lograron ver eso. O sea, bueno, sí, eso fue lo que les llamó la atención, ¿no? Entonces, todos esos aspectos, pues sí distinguen, ¿no? De alguna Claro. manera, en el caso tuyo, pues que a lo mejor proyectaste una época o abarcaste todas las épocas. Por eso yo te preguntaba, ¿qué distintivo le pusiste tú especial, muy tuyo, que tú hayas parido? Por eso Claro. mencioné la palabra parir, pues, Sí. porque es tu hijo el diseño, pues, Claro. ¿no? Entonces, ¿qué le pusiste? Tú mencionabas los relieves, pero probablemente haya dos o tres aspectos más que le hayas aplicado y que tú los tienes muy presentes, pero que a lo mejor el jurado sí los vio, ¿verdad? Y el común de nosotros, de los mortales, no nos vemos, ¿verdad? Pues hay mucho que platicar, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Amigos nuestros, nos visitó el día de hoy André Domínguez Ríos, viene de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila. André, pues un mensaje final porque ya estamos terminando para nuestro auditorio y yo creo que vamos a tener que seguir platicando del tema, ¿eh? Sí, yo encantado y pues nada más que agradecer el espacio y poder platicar, la verdad siempre, pues a mí me encanta poder platicar sobre algo que me gusta mucho que es la arquitectura y pues en general agradecer por el espacio. Bien, amigos nuestros, pues vamos a dar las gracias a todos los que hacen posible este programa, al maestro Octavio Pimentel, rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara, a la doctora Sandra López Chavarría, que es la coordinadora de la unidad Torreón, al licenciado Orlando Espino, a los controles allá, a nuestro amigo Noé Santoyo. Coahuila, Coahuila, de la digo, Universidad Autónoma de de Coahuila. Coahuila, exactamente, exactamente. Muy bien. Ay, disculpe nos atoramos ahí. Sí, no Bueno, pasa nada. pásela bien. Soy Andrés Herón Soto y viva la mejor.